En la colonia Concepción de la ciudad de Daní, la familia Paz Martínez nos ha abierto las puertas de esta humilde vivienda para que conozcamos cómo la Virgencita de Suyapa se les ha revelado. Esta es la vivienda del señor Santos Calixto Paz, quien es padre de 5 hijos. Aquí nos personamos para verificar la revelación de la Virgen de Suyapa, patrona de los hondureños. Calixto cuenta cómo su hija Leonela Cabrera, de 29 años de edad, es quien encontró la imagen en una tela de araña, que para ella es la Virgen de Suyapa. Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras. Mi nuera estaba haciendo el baño y miró hacia arriba y ya la distinguió que en realidad era la imagen de ella. Y nosotros lo sorprendimos cuando ella se alegró de aquello. Ahí nosotros como mantenemos la fe, ¿verdad? Son católicos. Como católicos, sí. Leonela Cabrera es madre de 3 hijos. Nos cuenta con detalle cómo notó, según ella, que es la imagen de la Virgencita. Vine yo y volteé a ver para el lado, ¿va? Y se me presentó y digo yo, la Virgen, digo yo así. Entonces vine yo y le dije al niño mío, Giovanni, ven y ve, Giovanni. Y entonces después, a mí yo desde que yo la miré, me entró un calor frío, sí, me puse como a temblar. Y dije yo, no sé por qué es aquí va que me apareció. Además cuenta cómo la Virgen de Suyapa intercedió con el Todopoderoso Rey de Reyes para que su hijo Nelson Paz, de 7 añitos, regresara de coma producto a un accidente. Estuvo en coma 13 días y en el hospital me dijeron que ya, que alistara la casa. Entonces vine yo y le dije que si quería que me lo dejara o que se lo llevara a ella. Y mire, a la virgencita, y vine yo y cuando acuerde voy al entro al, y me dicen que el niño despertó, y entonces yo tengo esa promesa. Jenny Gisela Paz Hernández es quien logró comunicarse con este equipo periodístico para que la revelación de la Virgencita trascienda por el canal del pueblo, y que según interpretan, que es una señal para que en nuestra Honduras haya unidad, paz en las familias. Si ella permite de que ustedes estén aquí es porque ella quiere que el mundo entero se entere que ella existe, que ella es madre de todos los dolores de todos. Ella le duele lo que está pasando también en el país. El país está también por medio del hogar, destruyendo muchas familias, y ella quiere unión, quiere paz. Hasta esta vivienda están llegando muchas personas, vecinos, a ver la imagen, que según es la de la patrona de los hondureños, la Virgencita de Suyapa. Aquí ya se realizan oraciones de fe de los devotos de la Virgencita. Imágenes y edición de Aroni Mejía. Este es un reporte de Julio Ruiz para los medios más influyentes en el país. HCH Televisión Digital, y sintonícenos a través de la 91.9. HCH Radio.